Damos comienzo al solemne sesión oficial de recepción del ilustrísimo señor doctor don Francesc Solé Parallada como académico correspondiente para Cataluña. Ilustrísimo señor doctor Francesc Soler Parallada, ¿ratificáis vuestra aceptación de ingreso en la academia? Ratifico. ¿Prometéis por Dios y vuestro honor guardar su estatuto y trabajar por ella, defendiéndola y aportando vuestra cooperación. Prometo. En nombre de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España, confirmamos solemnemente vuestro nombramiento como académico correspondiente para Cataluña. Podréis utilizar sus atributos y ocupar su tribuna pública. La primera obligación del nuevo académico es escribir un texto y pronunciar un discurso. Tanto el texto que tendrán a su disposición al finalizar el acto como el discurso tratan de la contribución de la universidad al desarrollo económico y social y de cómo diferentes disciplinas de la gestión y de las ciencias económicas se han ocupado y se ocupan del quehacer universitario. En el texto y en el discurso se recogen mis investigaciones y mi experiencia, tanto docente como académica y de gestión en los diversos cargos de la UPC, de la Politécnica de Cataluña, y como vicepresidente de la Fundación Conocimiento y Desarrollo. Vamos a empezar ahora mi disertación. Se supone que he de ofrecerles un breve resumen hilvanado del contenido del texto. Me ha parecido que una manera de abordarlo, el texto eh, es prolijo, y me ha parecido que una manera de abordarlo es la misma forma en que los investigadores, los profesores de universidad eh, abordamos una investigación y lo que decimos a los doctorandos que aparecen algunos de ellos están aquí, qué es lo que deben hacer para realizar para aprender el oficio de investigador y realizar una tesis doctoral. Primero les sugerimos, yo creo que les mandamos escoger un tema analizar la relevancia tanto académica como práctica del tema hacer una primera inversión en la literatura una inmersión en la literatura de las ciencias contextuales para saber lo que se ha dicho anteriormente por profesores que ya han trabajado en las disciplinas que llamamos las disciplinas contextuales hacerse cargo con mayor precisión de los objetivos de la investigación profundizar en el estado de la cuestión esto sí. exhaustivamente en esta segunda vuelta y precisar las hipótesis y proposiciones, escoger una metodología, diseñar un procedimiento, llevar a cabo el trabajo de campo, analizar sus resultados y ofrecer unas conclusiones. Si uno hace esto, en tres o cuatro años es doctor. Escoger un tema, Yo he escogido un tema que me es muy próximo, que es la contribución de la Universidad al Desarrollo Económico y Social, que en definitiva es la contribución al desarrollo económico y social de sus áreas territoriales de influencia, digamos, de la zona geográfica alrededor de la Universidad, y cómo las ciencias de la gestión y la economía lo han abordado. Es decir, es que las ciencias de la gestión y la economía se han dedicado a este tema y lo han trabajado. Conclusiones. La primera conclusión, las conclusiones las hemos dado ya. ¿eh? Uh, la primera conclusión es que hay tesis. ¿no? Esto, cuando tienes un doctorando y descubre el doctorando y tú que hay tesis, pues está todo el mundo contentísimo y tú te alivias porque piensas no he metido a esta persona en un camino sin salida es decir que a partir de constatar que el panorama de las publicaciones de las ciencias económicas y de la gestión es reciente disperso y asimétrico aventuramos que ello debido a que la universidad no ha sido considerada como objeto de estudio y que ni como organización ni como agente el estudiar por qué esto nos ha llevado a en fin a considerar eh, que contando con el marco legal y el marco cultural este, es, es necesario que la legislación se ajuste a, a, a las posibilidades de los a, a las modelos de aportación de valor, que cada una de ellas decidan, y eso lo hemos visto, eh, lo hemos sobreentendido, que el tema tiene una relevancia académica y que, por tanto, no es un tema banal, y que es un tema a considerar de una, con una gran seriedad y que nos hemos, por una parte, de alegrar de disponer de una universidad seria, pero es una universidad que tiene sus problemas y que efectivamente es mejorable. Unas consideraciones personales. ¿eh? Eh, separando el grano de la paja, muchos retos se presentan a las universidades, algunos reales, otros atribuidos. La universidad y la sociedad se quejan a menudo de los problemas como el encaje de la oferta de la demanda de títulos, la escasa financiación, etc. Estos son problemas reales, pero son problemas técnicos. El problema de verdad es el encaje. Y me gustaría hacer aquí un panegírico de la universidad. Supongo que a los oyentes no les cabrá ninguna duda que soy un fan de la universidad y su tarea. Creo sinceramente que la universidad tal como está es importantísima para el país y que puede llegar a ser todavía más importante. Y la condición para la mejora es a mi entender que hay que rebajar barreras de autonomía a la toma de decisiones con la necesaria participación y que hay de dotarse de instrumentos de gestión, especialmente los que concierten a la elaboración de los modelos de aportación de valor y los diseños organizativos para mejorar el foco. Es un resumen que me parece que resume bastante lo que hemos intentado aquí de una manera rigurosa. Finalmente, y para terminar, decirles que si en este momento tuviera que volver a escoger un ámbito profesional en el que desarrollar mi trabajo, no hace falta decir que volvería a escoger la profesión de profesor, de profesor en una universidad. Y si no es mucho, pedir en la Universidad Politécnica de Cataluña. Muchísimas gracias. En su vida académica el profesor Solé ha integrado las disciplinas que van desde los fundamentos de la competitividad y la localización al emprendimiento, en su interés de modelizar las claves del desarrollo económico y social y últimamente focalizado en el ámbito de los sistemas educativos y la emprendeduría. Ha sido y es una persona comprometida con la gestión de la universidad y con el sistema ciencia, tecnología y universitario. En su vida universitaria ha participado de una obsesión, la de aunar reflexión y acción. Piensa que si un académico se dedica a un trabajo de gestión, debe reflexionar sobre él y debe, como si de una tesis doctoral se tratara, Descubrir las ciencias contextuales que le son propias, llegar al estado de la cuestión, entender los modelos que justifiquen sus decisiones y ante un problema o un fracaso, debe encontrar los porqués de las barreras y de las contradicciones encontradas durante el camino. Talento, tenacidad, anticipación, rigor, prudencia. compromiso y capacidad de comunicación son un resumen de su personalidad que acompañan un trabajo sostenido. Concluyo mi mi parlamento felicitando muy sinceramente en nombre de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras y en el mío propio Al recién incorporado académico, por el cúmulo de reflexiones que su brillante discurso ha causado en todos nosotros. Nuestra Real Corporación se felicita también por el enriquecimiento que supone la participación futura del profesor doctor Francisco Prellada en nuestro quehacer y compromiso con la sociedad científica. Y a todos ustedes les doy las gracias por su considerada atención.